Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Comenzamos el noticiero regional aquí en Televisión Concepción. En una jornada calurosa, pero con cielo mayormente nublado, incluso por momentos tuvimos aguaceros en varios sectores de nuestro departamento. Al final de nuestro espacio informativo vamos a estar presentando el pronóstico del tiempo para los próximos 3 días para la zona de Concepción. Despidos de funcionarios del Hospital Materno Infantil de Belén es un tema que vamos a desarrollar en el primer bloque del noticiero del día de hoy. Temas políticos serían el trasfondo, desacuerdos internos entre colorados es lo que sería el trasfondo de esta situación que se presenta ahora en el Materno Infantil de Belén. Una información nacional tiene que ver con los vitrenes. No hubo acuerdos entre los camioneros y el ministerio. Seguirán las manifestaciones de los camioneros. Concepción también se está manifestando y hasta el momento, así como están las cosas, las gestiones del gobierno están saliendo a favor del corredor granelero, ya que el ministro de Obras también habló acerca del mantenimiento, de la reparación y mantenimiento de la ruta quinta para el paso de estos camiones, no solo vitrenes, sino que los otros tipos de camiones que también estarán transportando la soja desde el Mato Grosso, a través de brasileño, a través de Pedro Juan Caballero, ruta quinta, Concepción, y de Concepción para descargar en las barcazas. Eso es lo que se está pretendiendo con el corredor granelero. Vamos a títulos de otros temas que también incluimos en el noticiero regional del día de hoy. La Junta Departamental convocó a una sesión extraordinaria para declarar de interés departamental el corredor granelero y el acceso de los vitrenes a través de la ruta quinta. El profesor Ramón Jiménez volvió como secretario de Educación de la Gobernación Departamental. Él mismo había renunciado en diciembre con el cambio de gobernador. Desde la municipalidad instan a respetar las reglas de tránsito, sentido único de calles y también el uso de los caños de escape reglamentarios. La Facultad de Medicina anuncia sus exámenes para ingreso en la próxima semana. Los vendedores del mercado municipal se quejan en contra del sistema de red cloacal de esa zona, ya que el agua servida filtra y sale por las calles, aparte de emitir un olor nauseabundo. Pepe hoy la caño y viene en bupe y la onceja este parte. ¿Oca pupa y te la onda igual? A pealo y coro. Romba a poas, ese hijo. ¿Cabido hoy coche pide, señora? Hoy coabo, intepecha. A ver, ahí te la peyú, a ver, entrevista porque la romba a poas, hijo. La hay gusto y este voy la pecha. A pecha, pa' mala problema. Coaco y viene 3 días ya por la pecha, no hija güeyna. Oye, oye, solucionado, uy, pero oye, la administradora revisado, la caraíba y cutú a la esa guaja, pues que ocurrió y cutú. Oye, viene la oye changa para irte, voy a no solucionar. La jaigo la noña pena, ya coge con va, pues la caraíba era ginacurí. Pero incómodo, me voy a comer. Ah, le chapa más, y con va a chapar hoy, entero vetea, peor a falta. Porque nadie de mi mina, hijo. Ah, desate. Desde la municipalidad solicitan adecuarse a las reglas de tránsito, entre ellos el sentido único de las calles, respetar el semáforo y el uso de los caños de escape reglamentarios. Nosotros tenemos una ordenanza que la Junta nos envió, le envió al intendente y el intendente avala, ¿verdad? Es la ordenanza 08/17. Y dice que el sentido único es de sur a norte. No se puede venir de norte a sur. Los vendedores del mercado ahora están reclamando de que en horas de la tarde no hay control en el lugar y que la gente no respeta el sentido único. Es cierto, pero tenemos un pequeño inconveniente al respecto nosotros por falta de personal. Entonces nosotros creo que dentro de 8 días ya vamos a tener nuevos personales incorporados al plantel de la Policía Municipal de Tránsito y ya creo que vamos a solucionar ya ese inconveniente. Nosotros nos damos perfectamente cuenta, pero
hay que tener en cuenta que nosotros somos un humano también y nuestro trabajo es un poco difícil. A lo mejor no te cansa físicamente, pero psicológicamente sí. En este caso, el trabajo experimental, la implementación experimental, ¿cuánto tiempo va a durar? Y yo le calculo un mínimo de 30 días. No hay otra salida. Hay que tener un poco de paciencia con la gente, porque la misma persona que vos le enseñás que tenemos la señalización, igual viene a pasar, porque se olvida, no sé, falta de memoria para eso. Posteriormente ya vienen las multas en ese sector. Y después de los 30 días yo creo que tenemos que actuar ya solamente con multas. ¿Y los controles en las calles que se suele hacer ahora, cómo está ese sistema? Y nosotros cambiamos un poco de sistema ahora, no hacemos más ya solo en un lugar. Trabajamos en un lugar 30 minutos, luego pasamos a otro lugar 30, por lo menos en 5 lugares aparecemos. Ahora justamente estoy viendo acá el escape roncadores que se habían incautado. ¿Cómo se hace ese trabajo? Y es una falta grave también lo que tiene escape libre. Entonces le sacamos y venimos ya a ver dónde están los escapes ahora, ¿verdad? Y después vamos a pasar los tractores encima, luego le vamos a invitar a ustedes para hacer ese mismo trabajo. La vez pasada estuvieron luego con nosotros. La Junta Departamental convocó a una sesión extraordinaria para declarar de interés departamental el corredor granelero y la circulación de los camiones tipo bitrenes. Comisión Permanente de la Junta Departamental de Concepción convoca a una sesión extraordinaria, es decir, mañana. Primeramente, la Comisión Permanente se reúne a las 10 de la mañana a los efectos de convocar a una sesión extraordinaria para el día viernes a las 10 de la mañana, a los efectos de tratar esta situación en donde la población concesionera ya se ha manifestado, ya ha dado su respaldo a la entrada de los camiones y trenes en el departamento de Concepción y especialmente en la ciudad de Concepción. En ese sentido, la Comisión Permanente mañana se reúne a fin de analizar y el día viernes a las 10 horas de la mañana, según había mencionado la misma presidenta de la Comisión, que se va a convocar ya a una sesión extraordinaria. De hecho, que los concejales departamentales, eso es importante mencionar, que están dando su respaldo total a la iniciativa de la Asociación de Comerciantes Industriales de Concepción, a la Asociación Rural del Paraguay, a los gobiernos locales que están acompañando esta lucha emprendida por todos los concesioneros, porque realmente es una lucha que hace mucho tiempo, hace más de 20 años que los norteños, los concesioneros, están detrás de este proyecto que viene a ser el corredor granelero o corredor sojero para el departamento de Concepción. El concejal Lesmo y Esther Jiménez, esto había anunciado en la convocatoria ciudadana, así que se hizo una rotonda, entonces ahora ya se concretó esta... Asimismo, ellos anunciaron la manifestación realizada días atrás de que la plenaria de la Junta Departamental se va a reunir a los efectos de sacar una resolución de respaldo a la iniciativa de todos los concesioneros. Se ha comunicado a la misma presidenta de la Comisión Permanente y a ese efecto convoca para mañana a una reunión y posteriormente a la sesión extraordinaria. Y con relación al tema del corredor granelero, hubo reunión hoy entre el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, otros referentes del gobierno y también los camioneros que protestan en contra de los bitrenes. No hubo acuerdos, seguirán las manifestaciones de los camioneros, pero el ministro habló de cuestiones bastante positivas como la refacción y el mantenimiento de la ruta quinta, las señalizaciones correspondientes para la circulación de camiones en gran cantidad. Esto habló de la ruta quinta entre Pedro Juan Caballero y Concepción, Pedro Juan Caballero. Vamos a otra información y esto tiene que ver con despidos masivos de funcionarios en el Centro Materno Infantil de la ciudad de Belén. Habría trasfondo político como motivo para estos despidos de 8 funcionarios. No tuvieron ningún motivo, tampoco nos dieron la cara del por qué, se basaron en, vamos a decirle, en una lista que enviaron por WhatsApp, y eso no es la forma correcta ni tampoco es ajustable por ley.
siendo nosotros profesionales que cumplimos a cabalidad nuestros servicios ahí en la institución y con una antigüedad de 8, 9 años y también de 4 años. Entonces lo que nosotros queremos es saber cuál era el motivo exacto y también que nos paguen nuestros salarios, vamos a decirle, atrasados y que cumpla su palabra. Porque también el trato que ellos tuvieron con un pacto político, decidieron que no se le iba a tocar ningún funcionario y tampoco no iban a tocar salario. Y nos encontramos con la sorpresa que nos tocaron, vamos a decirle, a nosotros barajaron nuestros nombres y también de algunos compañeros que van a seguir, vamos a decirle, prescindiendo de sus servicios luego de 2 meses. ¿Cuántos meses atrasados están debiendo a ustedes? 2 meses que corresponde al mes de noviembre, diciembre y de este mes que es de enero. Y con el aguinaldo. ¿Cuántos funcionarios fueron afectados? 8 en total. Creemos que netamente político. Conste que todos estamos también dentro del mismo partido. No entendemos por qué esta situación se da, siendo que ellos tuvieron un trato de ambas partes, porque creo que el Consejo Regional estaba liderado por la Gobernación, que estaba en ese tiempo encargado por el señor Luis Urbieta. Y el señor Carlos Sanabria creo que estaba con el señor Lalo Villalba, creo. Entonces, como tuvieron algunas, vamos a decirle, diferencias políticas, vamos a decirle, llegaron a tener luego un pacto. Vamos a la pausa y en el próximo bloque la información acerca de una denuncia ciudadana acerca del mal estado de los caminos en el departamento de Concepción. Vamos a tener la información, los detalles acerca de lo que nos muestra esta persona que nos envió estas imágenes acerca del malísimo estado en que se encuentran varios caminos de nuestro departamento. Detalles en instantes.